¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video, una nueva guía de cómo farmear el final boss Drolle y Gloxinia. La idea es llegar a obtener la skin del Drolle y farmear toda la tienda lo más rápido posible y olvidarte de este final boss. Sin tantos rodeos, vamos de frente al farmeo, ¿ok? Le voy a mostrar con qué equipo voy. Voy con el equipo de Escanor de Wang. De Wang, Counter verde, Elizabeth verde y de cuarta Dead Pierce. Puedes cambiar a Dead Pierce por la Jericho azul porque he visto que varios no tienen a Dead Pierce. De Wang han salido en muchos festivales, siempre los encuentro en PvP, hasta en PvP Elite. La mayoría lo tiene. Counter verde también ya los tiene. Lo puedes cambiar por el Counter rojo, ¿ah? Porque lo vamos a pasar en 3 y 4 turnos, así que no necesitan mucho ¿cómo les digo? Del buffo de Counter. El Juanito va a hacer todo el trabajo. Ok, y vamos así, vamos al farmeo. A ver, en la juramentación, ¿qué hacemos? Ahorita lo voy a mostrar, ¿ya? Vas a cliquear los tres primeros y el último no lo vas a cliquear. ¿Por qué? Porque vamos a pasar el final boss rusheando la ultimate del Juanito. Mi Juanito está a 2 de 6, ¿ah? ¿Eh? No crean que esté dopeadazo, está a 2 de 6, apenas. Ok, vamos a la demostración. Ustedes lo van a pasar este final boss en 3 y en los peores de los casos 4 turnos. En este primer video lo paso, creo, en 4 turnos. En 4 turnos, creo, lo paso. Ya, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar al Drolle porque no queremos que aplique esa pasiva de los buffos. O vamos a intentar matarlo. Creo que sí muere. Sí muere a nivel 3. Murió. Y vamos contra Gloxinia. No me salió crítico. Muy bien. La idea es pasarlo lo más rápido posible, ¿ya? Para que ustedes farmeen rapidísimo. A ver. Gloxinia cae rápido. Sí, con eso es suficiente. Creo que con un ataque. Ese es el turno 2. No se olviden suscribirse, gente, dejar su respectivo like y déjenme en la caja de comentarios equipos alternativos para traerlos, para traerle como video, como guía. A ver, gente, a ver aquí, miren, ya tenemos la ultimate. Aquí tú tienes que soltar la ultimate, ¿por qué? Porque si en el siguiente turno, bueno, en el turno de ellos, Drolle te va a quitar las cartas de ultimate. Drolle te ataca en área y te quita las cartas de ultimate. Así que, ni bien empiezas aquí, sueltas la ultimate. ¿Contra quién? Contra Drolle. Sueltas la última y está 2 de 6, como pueden ver, 2 de 6. No está 6 de 6. Si estuviera 6 de 6 de un ultimate, mueren los dos. Pero no es necesario. Ahí muere. Le bajamos un poco a Gloxinia. Miren, faltó. Por eso lo pasé 4 turnos, porque mira Gloxinia con cuánto vida se quedó. Solo lo pasaba en 3 turnos. Pero en el siguiente PvP lo pasan en 3 turnos. Lo voy a dar ahí seguidito. Para que no digan que he pauseado y no sé, he buscado un RNG mejor. Ya, ahí murió. 500k de daño. Y ahora vamos a pasar al. Mira, ahí mismo le doy, ¿ya? 3500 puntos. Con eso ya aseguran el 50%. Y se olvidan del final boss. Aseguran la skin de Drolle. De Drolle, de Drolle. Ok, le vamos a jugar otra vez. Para que vean. Y esquipeo para que no vea la animación. Y en este caso, creo que sí voy contra Drolle otra vez. Ah, no. No tenía carta dorada. No tenía carta dorada. Por eso no fui contra Drolle. Lo hubiera matado también. El Juanito los va a matar, de todas maneras. Miren, ahí va. Carta nivel 2, miren. Carta nivel 2, ya lo tiene casi muerto. Una carta nivel 2 era suficiente. O sea, siempre vas a tener una carta nivel 2 de Juan. De Juanito. Carta nivel 2 vas a tener sí o sí. Porque te sale dos cartas de Juan y un rank up de Gouter sí o sí en cada partida. Muy bien, ese fue el primer turno. Este es el segundo turno. Vamos con el Juanito. Miren, ¿qué hago acá? Ataco, le va a salir el buffo de defensa. Quito buffo para sumar un poco de puntos y después lo mato, lo aseguro. Miren, ataco su buffo de mandamiento, quito el buffo, me suman puntos y lo mato. Este es el segundo turno. Ahora pasamos al tercer turno y ya tengo la ultimate del Juanito. Y lo mismo. No sé si acá ataco a Drolle. Sí, ataco a Drolle, porque Drolle tiene más cantidad de ataques. Tercer turno. Y vamos contra todo. Gente, en el siguiente video que voy a traer, o les voy a traer un video de aquí en estos días. Sobre el torneo que voy a realizar. Voy a regalar bastantes diamantes a los ganadores y a los que participan también. Y así pasamos, así farmeamos el final boss. Súper, súper easy, gente. Recuerden que ahora están regalando, están dando solo 14 monedas. Está más difícil, gente. Así que tengan cuidado. Yo les recomiendo este equipo. También puede pasarlo con el Pulgas, con el Ban Purgatorio. Pero bueno, lo dejo a su disposición. Y ahora les traigo un equipo free to play. Espero que les guste. A ver. El equipo free to play que les presento ahora. El equipo free to play es el mono red. El mono red volvió. Bueno, yo lo volví, lo saqué de la tumba. Escanor rojo, Gouter rojo y Arthur rojo. El equipo mono red. Y de cuarto me parece que llevo a Jericho roja
O a este Griamor. No, Yoriko Roja, sí. De acuerdo, llevo Yoriko Roja. ¿Qué hacemos? Buscamos el buffo de Arthur a nivel 3. Creo que aquí no. Aquí busco las mejores cartas. Sí, con esto ya tengo el buffo a nivel 3. Escanor, cuando tiene el buffo a nivel 3 de Arthur, se vuelve bastante fuerte. Ahora vamos a ver. Creo que sí muere, ¿ah? ¿Eh? O lo dejo agonizando ese trole. Sí muere, sí muere. Claro, 323. Recuerden que en 350.000 de daño se activa el. ¿Cómo se dice? La misión. Y te da más puntos. Eso depende de su RNG, obviamente. Como yo soy pésimo en el RNG, me va mal. Como ya matamos a Drole, ya nos activa la pasiva de aumentar la defensa. Así que esa Gloxinia es una ovejita. Ah, ya, en este caso también no seleccionamos, como en el primer video, no seleccionamos pasarlo sin Ultimate, porque sí vamos a utilizar Ultimate para poder pasarlo, pues. Y como pueden ver, es un equipo 100% free to play, todos lo tienen esos personajes. Y además están en la Coin Shop, está en la Coin Shop, está en la Coin Shop, y ese también está en la Coin Shop. Activamos otra vez el buffo por 3 de Arthur para ser inmunes, y vamos atacando ya a pocos. Nos volvemos inmunes. Y como Escanor tiene ventaja de atributo, mucho mejor. Bueno, los tres tienen ventaja de atributo. Va atacando, quiere petrificar, pero no puede, somos inmunes. Pero sí le va bajando vida. El dato aquí es que también te pide terminar el Final Boss con el 75% de vida, algo así. Y el Gouter la fregó porque estaba casi agonizando, si no hubiera tenido más puntaje. Pero no hay que quitar el mérito de que es un equipo 100% free to play, gente. Ya con esta última lo sepultamos a Gloxinia. Con un Escanor 1 de 6 mata a cualquiera, así que no se preocupen. ¿A qué hacemos? Nada, no, simplemente metemos la ultimate. Nada más. Es suficiente. Y pum, a dormir. 350k aplicamos para la misión. Y los puntajes, el puntaje no es mucho, pero para aquellos que no lo pueden pasar, lo pueden hacer con ese equipo. Y nada más, gente, eso va a ser todo por este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y dejar su respectivo like. Y nada más, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.